A ver, esto lo hemos visto en muchos gobiernos, ¿no? Cuando hay muchos problemas, cuando hay problemas sobre todo económicos en este país, entonces el gobierno de turno sale a buscar un acuerdo, un documento de respaldo con la oposición. A ver, mucho de la base de todo esto tiene que ver con la economía, con el tema de Marcela. ¿Qué pasa? El gobierno ve que está esta crisis económica, que en el exterior necesitan tener una Argentina previsible que garantice la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Entonces, ¿qué dicen? Lo mejor es buscar un acuerdo. ¿Con quién? Con el peronismo no acá. ¿Con quién sería una posible alternativa electoral, no? Claro. ¿Qué tipo de política se puede instrumentar a largo plazo? Que ayudó en el Congreso y que no puso trabas de modo sistemático, ¿no? Te digo una cosa, yo no sé si Juan igual quiere mostrar primero a nuestro productor los puntos, porque son importantes de ver. El borrador, ¿no? El borrador, pero... Un borrador, borrador, borrador. Alguien que hoy está viendo como espectador, más allá de que independientemente todavía no están las candidaturas, pero el espectador seguramente piensa peronismo racional. ¿Quiénes se presentan como una alternativa de peronismo de diálogo o racional, ya no sé cómo llamarle? Massa, Lavagna, Urtubey. Bueno, uno de estos tres, que es economista, que incluso ha presentado muchos de estos puntos, están dentro de su propuesta electoral, no fue llamado por teléfono, se enteró por nosotros los periodistas y está leyendo en este momento de qué se tratan estos 10 puntos de acuerdo, con lo cual en principio tendríamos que hablar del Frente Renovador. Sí, a ver, está bastante focalizado. ¿Qué hizo el gobierno? Sí. Lo llamó, viste, Frigerio, es en caso de necesidad, rompas el vidrio. Bueno, lo sacó a Frigerio, que estuvo negociando con los gobernadores, sacaron muchas leyes, bueno, y entonces empezó a dialogar con Miguel Ángel Pichetto, que fue a Estados Unidos. Con el radicalismo. Con el radicalismo, con Urtubey y con Massa. Pero ¿qué es lo que pasa en todo esto? Porque quieren hacer un acuerdo mirando a futuro. Y algunos periodistas dicen, no está Lavagna en principio de todo esto, porque además Lavagna dijo de todo del plan del gobierno. Lo que dice el peronismo es, bueno, está bien, nos dice, el gobierno está pidiendo garantías por lo que vendrá, pero negociemos algo de hoy, que es el eterno problema. Entonces, esto está en una situación embrionaria, una digo. Firma y dame algo. Claro, por ejemplo, mirá lo que pasa. Pichetto dice, esto es lo que yo propuse hace 3 años. Claro, Lavagna, de hecho... Pichetto habló de esto con el propio presidente de la República. Claro, ¿qué dice Massa? Miremos mi plan de 10 puntos, no sé cuántos puntos tiene, que lo acordó con Margarita Stolbizer. Entonces... A ver, muy parecido. Todos tienen predisposición. Voy a toser varias veces. No. Mira, y te digo más, un economista también que hoy tiene mucho diálogo con el gobierno. Dice, Martín Lustó. Bueno, vos lo dijiste. Pará, son 10 puntos, yo pensé que eran 7. O sea, fíjate si está verde el ponerse de acuerdo. ¿Y cómo vienen hablándose? Sí, hay un diálogo. 10 porque 10 es un número redondo. Es un número claro. Para un acuerdo, pero esto tiene que pasar. Después por Marcos Peña y después si hay acuerdo con Macri. Me da la impresión, chicos... Ojalá, porque el país necesita acuerdo. ¿Cuál es el punto acá, Edgardo, Nico, que venimos diciendo siempre? La economía está en una situación vulnerable porque estamos frente a una campaña electoral en donde todavía no sabemos quiénes son los candidatos, Edgardo, pero además la posibilidad, sin que todavía se haya pronunciado por su candidatura, de que Cristina puede ser una candidata y que tenga posibilidades de tener un electorado fuerte. Ahora bien, volver al modelo kirchnerista va en contra, por ejemplo, de muchas de las cosas que vas a ver en pantalla como preámbulo de estos 10 puntos. Entonces, ¿qué quiere este frente opositor, que dialoga, pretende que algunos de estos 10 puntos, de este borrador que en sus manos tiene Nico, se empiecen a instrumentar ahora, ya, estos meses, antes de que se encierren incluso las candidaturas? Algunos ya el gobierno tomó nota y posiblemente los pongan en marcha. Si querés, ahora o más adelante. Bueno, Edgardo dijo que es el borrador del borrador, atención. Sí, porque hay mucho. Por ejemplo, Massa, ¿qué pasa? Él había dicho que había que replantearse el acuerdo con el fondo, si yo no me equivoco, en su momento, cuando recién fue. Entonces lo que quieren es, no, Massa, firmemos todo, que vamos a respetar lo firmado por este gobierno. Sí. Por eso digo, empezó una negociación, que ahora es pública, que había empezado hace un mes, y se empiezan a entender algunas cosas, ¿no? El viaje de Pichetto a Estados Unidos para hablar con inversores y la frase de Massa de por qué el gobierno no convocaba a Cristina Kirchner para hablar de estos temas, ¿no? Mirá, está el borrador del borrador que va a firmar el gobierno con la oposición, se supone. Más allá de que hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que no se va a quebrar, lo dicen todos los miembros del gabinete, que tiene que ver con esa meta del 0% de déficit fiscal. ¿Eso a vos te impide, por ejemplo, empezar a hablar hoy de la posibilidad de rebaja impositiva? Que lo vas a ver dentro de estos 10 puntos. Pero, por ejemplo, lograr y mantener el equilibrio fiscal es un consenso que todos los que pretenden ser presidente hoy consideran. Lógico, ¿no? Es lógico. Algunos dicen,
bueno, tal vez en ese juego de llegar al déficit 0%, pero superávit en 2020, habrá que ver a qué costa. Porque, por ejemplo, la gente de Labaño de Massa dice, y yo, nosotros consideramos que como está la situación vulnerable de los jubilados, se le tiene que volver a poner o a instaurar ese descuento al consumo con IVA. Y eso significa devolverle parte del IVA. Y eso significa priorizar el gasto de un jubilado, pero no el incremento impositivo, claro, que te significa el IVA. Eso va a ser la negociación más fina, si es Edgardo más escéptico. Pero en los postulados, No soy escéptico. Digo, en la medida que estos postulados, ¿quién no puede estar de acuerdo? Claro, sostener un banco central independiente, claro, tal como dice la ley. El problema es que el peronismo te va a pedir algo más concreto. Sí. Acá hay algunas dudas, porque ¿qué pasó, Edgardo? En las últimas semanas tenemos la medida del Banco Central, flexibilización que le permite a la autoridad monetaria vender divisas para más o menos controlar el tipo de cambio, sobre todo para que no haya tantos sobresaltos. ¿Qué están diciendo desde este frente opositor racional? Atención, porque es independiente, pero ahora y en un ratito, si querés, te lo vamos a contar un poco más en detalle. El Banco Central no va a informar lo que hace en el mercado, con lo cual puede vender divisas. Con lo cual, ¿qué está pensando hoy? Independiente. Sí, pero ¿qué dice el peronismo? Que sea independiente, pero transparente, porque no queremos llegar al poder y encontrarnos con que no hay reservas. Bueno, como eso ya es algo de las discusiones, este gobierno, por supuesto, sí. Es algo de esas discusiones de minoritarias, pero que van a hacer a este acuerdo. Mirá, tres. Mayor integración al fírmese mundo. Fírmese y archívese. No nadie puede estar en desacuerdo. Claro. A ver, el cuarto ¿cómo punto lograr la paz mundial? Del borrador de... que igualmente es importante, ¿no? Sí, claro que sí. A ver, que el gobierno logre un acuerdo con los principales referentes del peronismo acá es muy importante. Sí, y hay que ver si Cristina quiere o no quiere. No, Cristina, olvídate. Bueno. Mira, de hecho, esto. Punto 4, respetar la ley, los contratos y los derechos adquiridos. Hoy hay kirchneristas planteando si tenemos que tener o no respeto a la Constitución Nacional. Sí, lanzar una constitución paralela. Entonces esto, por supuesto, no podría ser un postulado acordado con... Gana el gobierno y gana el peronismo racional, ¿no? Con esto. El punto 5, entonces... Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna. Acá sí puede haber ruido, ¿no? Sí. Porque si hay una reforma laboral con la CGT y el peronismo... Es difícil el peronismo que te ponga el gancho para una reforma laboral. Eso... Sí. Pero el gobierno va a plantear algo. ¿Quieren hablar de esta situación? ¿Quieren hablar del empleo y cómo mejorar, sobre todo a futuro, la situación laboral de Argentina? Perdón, 4. No pasa nada, Nico. Es el aire acondicionado. Esta situación se va a poder empezar a discutir, ¿sabes cuándo? En agosto barra octubre. ¿Cuándo? Cuando el gobierno presente... En plena paso y... Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en agosto barra octubre? La presentación de qué proyecto, que es la ley madre de todas las que vienen después. El presupuesto. Cuando se empieza a discutir el presupuesto, ahí el gobierno va a plantear, ¿querían discutir reforma laboral? ¿Querían discutir reforma previsional? Háganlo ahora, con los números en la mano. Punto 6. Reducción de la carga impositiva nacional, municipal y provincial. Todos lo piden, ¿no? Sí. Los gobernadores, nosotros lo menos pedimos. Menos impuestos. Sí. No sé si es posible. Sí, pero a nivel nacional, municipal y provincial ya involucran muchos jugadores de la política. Es un postulado, Nico, para pasarlo rapidito, que hasta el propio gobierno se lo había impuesto como un objetivo. Tuvimos una reforma tributaria muy bien hecha, dicho sea de paso, escrita. Lo que pasa es que hubo que volver marcha atrás porque tenés el Fondo Monetario pidiendo un orden fiscal. Entonces no se podía bajar impuestos como estaba incluso programado por la actual reforma tributaria, que se ha quedado obsoleta, porque se necesita mayor recaudación para alcanzar ese déficit 0%. Sí. Esto va a volver a estar en discusión también. Punto 7. Nombre y colegio, Alfano. Consolidar un sistema previsional, sostenible y equitativo. Otro tema conflictivo, si lo hay. Claro, porque... Hablando con gente del gobierno, mientras esté el peronismo, y todo hace suponer que puede tener un poquito más de poder en la próxima elección, va a ser muy difícil que den los votos. Para esto... Y para el empleo. Sí. Y mira, me están reforzando. Una fuente de la Casa Rosada me dice, Marcela, todo lo que pase por reformar los números impositivos va a tener que estar discutido en el presupuesto. Es lo que dice la ley. Y esto tiene que ver también con lo que sigue. Consolidar un sistema federal basado en reglas claras. Sí. Es decir, que haya un gobierno que herede a otro y no cambie radicalmente el sustento que significa, por ejemplo, para una empresa invertir. Es como un eslogan vacío y no lo es tanto, ¿no? El 8.9. Asegurar un sistema de estadísticas transparente. Pero la verdad no que... ¿Ahora no lo hay? No, está bien, pero la verdad que está bueno que firmen esto.
Porque este país es tan loco que quiere firmar estas cosas, ¿no? Sí. Cumplir los contratos, que haya estadísticas transparentes. Pero lo firmará el kirchnerismo porque... A ver, el kirchnerismo. Parece como que Lavagna, Ortubey y Massa están de acuerdo con esto. Que claro. No lo va a firmar. Cristina Kirchner no le entregó los atributos de mando a Mauricio Macri. No veo... No va a ver. No la veo yendo a la Casa Rosada además, a firmar esto. Suponemos que son Macri o Cristina. Pero bueno, el gobierno lo que está buscando es un acuerdo con el peronismo. Que lo miren desde el exterior. Que, claro, que vean que esto se puede consolidar acá en la Argentina. Y en punto 10... Cumplir los compromisos con los acreedores, no al default. El punto es el que importa. Este va a ser complicado, ¿eh? ¿Que lo firmen o...? Este va a ser complicado, ¿sabes por qué? Porque hay muchos de los opositores que dicen ustedes endeudaron al país más de lo necesario, con deuda a mayor plazo de 100 años. Entonces, ahí va a haber una discusión sobre cómo se va a proponer, tal vez, hay algunos planes de estos candidatos o posibles candidatos. Bueno, más a lo planteado del comienzo. Sí, esto, ¿no? Una renegociación. De renegociar la deuda. Está bien, pero... No, pero voluntaria, sí. No van a firmar, vamos al default, ¿no? Bueno, trabajo... Con el borrador del borrador, me quedo con lo de Alfaro. Sí. ¿Cuánto trabajo, Frigerio? Gran trabajo de Frigerio.